una de las cosas más importantes de aquí en Mar Menor es lo que es la encañizada. Una pesca tradicional, artesanal completamente, como ahora después veréis. Pues ese sistema comenzó, dicen, en tiempos de los árabes. Cuando más se coge es cuando la luna está llena. Pero hay noches que está el pescado en cola para meterse aquí, está lleno y estamos viendo ahí esperando en cola para meter el siguiente. Se convirtió como en un souvenir, era como decíamos que era como el símbolo del Mar Menor, pues la gente que venía tanto de fuera como autóctonos, pues tenían en su casa muchas veces el caballito seco colgado. Eso lo que hizo fue que toda esa presión que se hacía sobre esa especie y sobre esa población, pues que mermana poco a poco, comparada con el año pasado, ha subido. Colaboramos con la asociación Hipocampus, colaboramos en diversos talleres que hacían. Ellos mismos me lo propusieron. Oye, Patri, ¿por qué no haces algo con el caballito? Flamenco Rosa es el primer equipo de España de Dragon Boat de mujeres que han superado un cáncer de mama. Luego es un deporte que me da mucha vida. Una vez que te subes y empiezas a palear, no sé, es una cosa que te engancha. Vienes todos los días con más ilusión. La pesca de aquí del Mar Menor es de suma importancia, de hace ya muchas generaciones, porque tiene mucha importancia el pescado que se saca aquí en el Mar Menor, que siempre es mejor pescado que se saca en el Mediterráneo. Y una de las cosas más importantes de aquí del Mar Menor es lo que es la encañizada, porque eso es una cosa artesanal ya de hace muchísimos años. La encañizada es una pesca tradicional, artesanal completamente, como ahora después veréis. Pues ese sistema comenzó, dicen, en tiempos de los árabes. Y aquí en el Mar Menor había 5 encañizadas. El Ventorrillo, la Torre, la Nueva, el Estacio y Marchamalo. Y todas esas con las construcciones se quedaron total, que la única que queda en activo es la encañizada de la Torre. Y los espacios naturales, que ahora lo veréis, que es del Mediterráneo al Mar Menor, la corriente que tiene el agua, y veréis la limpieza que hay allí ahora cuando lleguemos. Y el Estacio, que también mete mucha agua al Mar Menor y cambia el sistema. Bueno, y esto es una concesión que en el año 97 nos la dieron a la empresa por 20 años, que el año pasado se cumplieron los 20 años y entonces nos la han concedido ahora hasta el año 47, nos han ampliado la concesión. Esto es administrativa, es una concesión administrativa que esto es del Estado. Como podéis apreciar, esto es una isla, esto está rodeado de mar por todas partes y nadie aquí no se puede entrar como no sea con barco. Aparte verás que hay prohibida la entrada y es una zona completamente protegida. Es decir, que aquí el único que habitan son 4 personas que se tienen que quedar, que la casa está habilitada para eso, tienen sus dormitorios, ahí se hacen la comida, en fin, que se van relevando. Siempre hay 3 personas aquí, una que libra. Esto forma parte del Mar Menor y la verdad que hemos estado preocupados. Si esto no puede ser, porque mira cómo está esto, y esto es parte del Mar Menor, que esto es el oxígeno que le entra al Mar Menor. Si por esto no lo hemos abierto, porque esto en el año 87, cuando hubieron las inundaciones, esto se quedó tapado y ahí están las fotos que se pueden comprobar.
consiste nada más que en poner las cañas, cada dos años hay que renovarlas. Antes se renovaban una vez al año, pero ahora son de China, que son más resistentes, porque aquí la salinidad que tiene el mar menor se la estropea enseguida. Y esto es un laberinto que es muy fácil. Ya el pescado llega ahí, se mete por aquí, va dando vueltas, viene aquella, se llama la travesía, viene por aquí, esto se mete en la balanza. Entonces, este se llama balanza. Los otros embustes y los otros corrales. El pescado entra, va buscando la travesía ahí para escapar al Mediterráneo, pero ya se mete y va buscando salir y ya pues se mete aquí, elige cualquiera de ellas para meterse. Todas cogen pescado, como veis, todas tienen pescado. Aquí ya entra y no puede salir a este. El otro se llama laberinto, que se va metiendo en un laberinto, pero en este se mete y aquí ya no puede salir. Bueno, no puede salir, 3 días aguanta. Más de 3 días, como el pescado adulto aprende y por donde se ha metido sale. Pero lo que pasa aquí, el pescado, por eso es de la calidad que tiene la encañiza, porque es un pescado que se limpia de tripa completamente, es un pescado que se puede comer perfectamente, a la plancha, en los guisos, como quiera. Se puede sacar 2.000, 3.000 kilos en una noche perfectamente. Depende de la luna. Cuando más se coge es cuando la luna está llena. Pero hay noches que está el pescado en cola para meterse aquí, está lleno y estamos viendo ahí, esperando en cola para meterse. Y entra, cuando viene a desovar, viene a desovar, viene loco, como la mujer que está preñada. Cuando viene a dar a luz, pues eso rápidamente. Y da gusto verlo meter ahí en cola, se ponen con la cabeza así para arriba esperando y todos vamos sacando porque si no pueden meterse. Pero esto es un espectáculo verlo. Pero esto es natural total. Esto es como está toda la vida de árabe o romano, no sabemos qué. Los árabes seguro que estuvieron y los romanos yo creo que también. Pasado con la historia del agua, pues la gente se fue y nos quedamos aquí sin verano, que son los que nos, esto es una fuente de ingresos del turismo, que aquí vivimos toda la gente, que rodeamos toda la zona, ¿no? Que esto es muy grande, hay muchos negocios y tenemos que cuidarla como sea. Para mí, para más o menos, es lo más grande que hay. Yo presumo cuando está en Túnez, Japón y todo, que como el mar menor no hay nada en el mundo y el pescado que sale de aquí es preciado, buenísimo. Ahora están cogiendo porque el langostino aquí no coge. Echamos algunas redes en la zona y sacamos algunos. Y esto es una fuente de riqueza para todos los pescadores y para todo el mundo viviendo aquí. Y esto tenemos que conservarlo. Sea, yo no le he hecho las culpas a nadie. Tenerlo limpio como está aquí, que aquí lo podéis comprobar y venir a verlo el que quiera. Y ya está. Souvenir era, como decíamos, que era como el símbolo del Mar Menor, pues la gente que venía tanto de fuera como autóctonos, pues tenían en su casa muchas veces el caballito seco colgado. Eso lo que hizo fue que toda esa presión que se hacía sobre esa especie y sobre esa población, pues que mermana poco a poco, comparada con el año pasado, ha subido. Colaboramos con la Asociación Hipocampus, colaboramos en diversos talleres que hacían. Ellos mismos me lo propusieron. Oye, Patri, ¿por qué no haces algo con el caballito?
El Mar Menor es una laguna salada que tiene la peculiaridad pues, que la salinidad es mucho más alta o un poco más alta que el Mediterráneo, entonces eso es un factor limitante que hace que tenga unas particularidades y unas peculiaridades bastante, bastante grandes. Entonces, pues aquí al final conviven un montón de especies que tienen un valor y una riqueza natural que son bastante, bastante buenas y dentro de esa gran variedad de especies pues también nos encontramos con el caballito de mar, que ha sido una especie emblemática que hemos tenido aquí siempre y cuando se hablaba de Mar Menor muchas veces la gente lo relacionaba con un caballito y era como el emblema que teníamos aquí. El caballito, como tuvo tanta popularidad pues en los años 70, 80, lo que pasaba era que se convirtió como en un souvenir, era como decíamos que era como el símbolo del Mar Menor, pues la gente que venía tanto de fuera como autóctonos pues tenían en su casa muchas veces el caballito seco colgado o bien como en los mercadillos que también vendían pues el típico souvenir que eran conchas o caracolas con el caballito también pintado y pues bueno, todo eso se convirtió como en un motor de souvenirs de aquí de toda esta zona y luego aparte también se conseguían vender y pues bueno, los pescadores que encontraban caballitos en sus redes pues vieron también que eso era una rentabilidad económica para ellos. Eso lo que hizo fue que toda esa presión que se hacía sobre esa especie y sobre esa población pues que mermara poco a poco los niveles de pues de toda la población que teníamos aquí en el Mar Menor y de toda la comunidad de caballitos y entonces que bajara pues poco a poco y ya llegó un momento que junto con el episodio este de turbidez del Mar Menor pues bajara drásticamente esa población. En 2012 teníamos más o menos unos 200.000 caballitos aquí dentro del Mar Menor y en el año 2017 esa población llegó a bajar hasta los 4.800 caballitos más o menos y eso es un descenso de un 97% de la población. Lo que nosotros hacemos es, cuando hacemos las salidas, son muestreos subacuáticos y para ello vamos con una cinta métrica y un palo que mide 1,20 m de longitud. Van dos palos unidos para ir por parejas y de esos palos pues vamos muestreando cada buzo su 1,20 m. Vamos sacando del 0 a 120 metros aproximadamente, que es lo que tiene el metro, el carrete. Vamos sacando el tipo de fondo que nos vamos encontrando y las especies que van apareciendo en ese fondo. La población después del episodio este de turbidez, que bajó tantísimo y se quedó en 4.000 caballitos, 4.000 y algo, comparada con el año pasado, ha subido porque teníamos ahí la esperanza de que subiera porque después de ese descenso tan grande, si seguía bajando iba a ser ya un problema crítico para el caballito y vimos que había subido la población y está en torno a unos 19.000 caballitos aproximadamente. El caballito de mar ha demostrado que tiene una capacidad de recuperación y una resiliencia, que es como se llama así un poco al poder superar todos esos factores externos negativos y que inciden sobre esa especie y que merman a esa población. Y se ha visto que tenemos una especie que es bastante fuerte y que consigue recuperarse en todos esos aspectos. Entonces yo espero que tenga un futuro bueno, prometedor y que no siga bajando tanto la población y que consiga recuperarse. Nosotros todos los años colaboramos con la Asociación Hipocampus, colaboramos en diversos talleres que hacían, ellos mismos me lo propusieron, oye Patri, ¿por qué no haces algo con el caballito? Siempre fue mano a mano, ellos desde el primer momento participaron en los ingredientes del dulce, del chocolate, cómo íbamos haciendo cata, entonces fue muy divertido, la verdad que lo pasamos muy bien porque a mí me gustara que la misma asociación fueran los protagonistas de crear el caballito. Nuestra colaboración con ellos es el 10% de nuestras ventas, que lo hacemos todos los años y donde impartimos también talleres cuando lo hacemos con galletas de caballito, todo en forma de caballito. El Mar Menor al final es un sitio donde
Pues mucha gente nos hemos criado, hemos estado de pequeños jugando, hemos visto el agua transparente, hemos visto que era pues una maravilla, que era una joya lo que teníamos aquí. Y que yo recuerdo cuando era pequeño y estar en la playa y ver casi todas las semanas algún caballito por ahí, por la playa. Y estar en zona un poco profunda y estar bañándote y tener el caballito en los pies o tenerlo por ahí al lado de donde estabas. Y eso ahora la verdad que es bastante más complicado. Para nosotros es muy importante el caballito, aparte de la nostalgia que tenemos de cuando éramos niños todos, los que han veraneado, los que vivimos aquí como yo todo el año, de ponernos la gafa y ver los caballitos. Ver la pérdida de este caballito pues nos entristece. En un futuro pues yo lo que espero es poder venirme, no incluso con botellas, sino con el tubo y con las gafas, que era lo que antes se podía meter uno al agua y ver un montón de especies y animales, incluso de caballitos. Y poder meterse uno por hobby y venir a disfrutar del Mar Menor y ver todos los animales que tenemos aquí, todo el ecosistema que hay aquí. Es el primer equipo de España de Dragon Boat de mujeres que han superado un cáncer de mama. Luego es un deporte que me da mucha vida. Una vez que te subes y empiezas a palear, no sé, es una cosa que te engancha. Vienes todos los días con más ilusión. Rosa es el primer equipo de España de Dragon Boat de mujeres que han superado un cáncer de mama. Nos constituimos como equipo en el 2016, que empezamos a palear aquí en aguas del Mar Menor, y en abril del 2016, y desde entonces pues estamos remando y estamos muy contentas de haber formado este equipo. Que nos ha cambiado la vida a todas. Estamos disfrutando, después de pasar por una enfermedad, de cosas que no esperábamos nunca que íbamos a tener ni a hacer. Y la verdad es que estamos muy orgullosas y muy contentas de lo que estamos consiguiendo y sobre todo de lo bien que nos sentimos practicando esta modalidad de piragüismo, que es el Dragon Boat. Se creó principalmente con el objetivo de unir fuerzas, ¿no? De mujeres que habíamos pasado todas una enfermedad. Principalmente nosotras lo que pretendemos es esto, es que la gente vea que después de un cáncer hay mucha vida y que el deporte nos ayuda muchísimo con esta enfermedad, que es este deporte, como bien podría ser otro, pero lo principal es eso, hacer deporte, moverse. Y encima con este deporte pues hay estudios realizados que nos aporta claramente beneficios al realizarlo por toda la zona operada del pecho y todo el movimiento que hacemos al palear. Fuimos al barco, probamos, nos gustó y decidimos luego en este entorno privilegiado que tenemos, el Mar Menor. Que eso te ayuda muchísimo, te ayuda, no, te motiva a hacer este deporte. Y así empezamos, así esa es nuestra unión con este deporte, con el Mar Menor, y seguimos en ello, seguimos mejorando cada día, entrenando, por supuesto, y presentándonos a todas las competiciones posibles, para sacar siempre lo mejor de nosotras y lo mejor de este deporte. Para nosotras el Mar Menor es un lugar idóneo para practicar este deporte, porque como veis la mayoría de los días está así, totalmente en calma, entonces podemos disfrutar muchísimo
tenemos un lugar privilegiado para practicar este deporte. De hecho, en muchos países que lo practican en aguas muy duras y muy frías, bueno, pues se preguntaban que por qué aquí no habían equipos de mujeres BCS practicando este deporte. Nos levantamos a las 8 de la mañana para venir a entrenar. Luego es un deporte que me da mucha vida. Una vez que ya me he levantado, pues no hay más. Los entrenamientos a veces que son un poco durillos cuando vamos a competiciones. Todo lo que tenemos son beneficios. Nos da vida, nos da alegría. Te cambia la vida completamente. Afrontas la vida de otra manera. Las cosas que a lo mejor antes tenían importancia dejan de serlo. Para personas como yo, que nunca he hecho deporte, que era ama de casa, que me he dedicado a ser ama de casa, pues un placer hacer este deporte. Me siento con vida, me siento muy bien. Más menor es precioso. Levantarse todos los días, venir a remar con las amigas, ir mejorando. Luego están las competiciones, donde nuestro afán de superación es muchísimo más. Tenemos una entrenadora excepcional, siempre está apoyándonos, un gran equipo, mujeres que hemos pasado todas por lo mismo y nos hemos unido más en esto. Y eso, es una forma de superarse, del día a día, del pasar una enfermedad y ver que puede hacer cosas que nunca, por lo menos en el deporte, creías que podía hacer. Lo más bonito, pues mira, hacer el deporte en equipo, el palear juntas, las regatas que hacemos, las competiciones, una vez que sales de la competición, si lo has hecho bien y encima ganas, pues es una emoción que no te puedo describir. Nosotros disfrutamos de vivir en esta zona que está aquí junto al Mar Menor, los pueblos que están aquí en la orilla del Mar Menor. Los recursos naturales que el Mar Menor ofrece a los visitantes y a los que vivimos aquí durante todo el año son infinitos. Desde la pesca, que le da de comer a muchas familias de aquí, y luego el Mar Menor, sus aguas, tienen unas propiedades terapéuticas fantásticas. Aquí viene mucha gente a disfrutar de los lodos del Mar Menor y es una buena medicina, desde luego, para encontrarse mejor físicamente y también para el espíritu, porque estar en estas aguas con esta calma y esta paz, la verdad es que se disfruta y la gente que viene siempre repite porque, como he dicho, tenemos un sitio privilegiado. Y luego los recuerdos pues son infinitos, el Florida Blanca, los paseos por la orilla de la playa, ir allí a comprarte el helado y disfrutar de un balneario mítico en esta zona. Nos encantaba a los niños ponernos a pescar zorros y a conseguir caballitos de mar que luego secábamos y bueno, y algunos todavía conservamos. La experiencia es preciosa, la verdad, es inolvidable, porque una vez que te subes y empiezas a palear, no sé, es una cosa que te engancha. Vienes todos los días con más ilusión, físicamente te encuentras muchísimo mejor y es un deporte que es recomendable para todas.